Buenas noches, estás viendo el Contrapunto del Día en vivo y en directo por TVPTS, el canal de la izquierda. Como es principal noticias en todos los medios internacionales y también nacionales, el 28 de junio, el domingo pasado, el día de las elecciones en Argentina, por la mañana temprano el ejército hondureño encabezó el golpe de Estado en Honduras contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. Primero fue secuestrado el presidente constitucional, luego expulsado del país y destinado a Costa Rica, el país donde en este momento se encuentra. Este golpe de Estado es apoyado por los principales sectores, las clases dominantes hondureñas, uno de cuyos representantes es el empresario y líder del Partido Liberal, Roberto Micheletti. Roberto Micheletti es actualmente el que está a cargo de la administración golpista en Honduras, pero no solamente es apoyado por los principales sectores de las clases dominantes en Honduras, sino también que es apoyado este golpe de Estado por la oposición parlamentaria, por la Corte Suprema, por las Fuerzas Armadas y por la jerarquía de las iglesias católicas, por una parte, y de las iglesias evangélicas que tienen peso en Honduras. El contexto, para hacer una pequeña introducción a lo que es el tema del día de hoy en nuestro contrapunto en vivo y en directo por TVPTS, el contexto político de este golpe en Honduras es el aumento de las tensiones entre el gobierno constitucional de Zelaya y los principales sectores, digamos, de la burguesía hondureña. Tres medidas como para tener en cuenta este increciendo de tensiones entre el gobierno y la burguesía hondureña. La primera es la incorporación de Honduras al ALBA y a Petrocaribe. Esta medida, impulsada por Zelaya, se opuso, digamos, o enfrenta directamente los intereses de los sectores más reaccionarios de la burguesía hondureña, los ligados directamente al imperialismo norteamericano. La segunda medida es el aumento salarial que dispuso el gobierno de Zelaya por decreto y que fue tomado como una provocación por los sectores industriales en Honduras, especialmente los sectores de las maquilas. Y la tercera medida fue la convocatoria a una consulta popular, consulta que iba a ser realizada justamente el domingo 28, el día del golpe, y la consulta que tenía por fin abrir la discusión sobre una futura reforma de la Constitución en Honduras, reforma que permitiera la reelección del presidente Zelaya. En el día de ayer, miembros del gabinete del gobierno constitucional de Zelaya sacaron un comunicado, ¿sí?, un comunicado que podríamos decir salió desde la clandestinidad porque están siendo perseguidos por el régimen de facto, en el que reafirmaron su apoyo al gobierno constitucional de Zelaya y se declararon organizados junto a miembros de la sociedad civil, a obreros, a trabajadores, partidos políticos y miembros de la sociedad en general, en resistencia pacífica, desconociendo la instalación del gobierno y del presidente de facto, que pretenden dar un zarpazo a la democracia de nuestro país. Esto es lo que decía el comunicado de miembros del gabinete del gobierno constitucional de Zelaya. A nivel internacional, el golpe de Estado fue repudiado por los gobiernos de toda la región, digamos los gobiernos latinoamericanos, y fundamentalmente fue repudiado por los pueblos de la región. Hubo manifestaciones en Argentina, de las que vamos a hablar en instantes, hubo manifestaciones también en Chile, hubo manifestaciones en Uruguay y también en Venezuela en repudio al golpe de Estado, al gobierno constitucional de Manuel Zelaya en Honduras. En este momento Honduras se encuentra bajo toque de queda, se desconoce en este momento el paradero muchísimos ministros y funcionarios del gobierno constitucional. Los medios de comunicación han sido militarizados para que no salga información sobre lo que está sucediendo en Honduras en este momento. Pese a eso, hay manifestaciones en todo el país. Las manifestaciones no solamente comenzaron el domingo, sino que siguieron en el día de ayer lunes y se están incrementando, ¿sí?, las manifestaciones en la calle. Y lo que se sabe es que hasta el momento hay saldo de un muerto, hay 7 detenidos y hay decenas de desaparecidos, entre ellos el alcalde de San Pedro Sula, una localidad dentro de Honduras. En el día de ayer, disculpen, Manuel Zelaya declaró que pretende volver a Honduras el jueves con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ayer lunes, como les comentaba antes, hubo manifestaciones en distintos países latinoamericanos en repudio al golpe. Ayer lunes fue la manifestación en Argentina, participaron de ellas distintas organizaciones sociales y políticas.
y estudiantiles también, y TVPTS estuvo allí cubriendo esta manifestación que se realizó al consulado de Honduras en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Después del golpe vamos a ver la cobertura de TVPTS a esta manifestación del día de ayer en Buenos Aires contra el golpe de Estado en Honduras.